María Fernanda Cabal, tras exposición de Gustavo Petro, propone que todo el mundo sea pobre para evitar cambio climático. Senadora colombiana cuestionó declaraciones del presidente de la Universidad de Stanford. La senadora colombiana María Fernanda Cabal cuestionó al mandatario de su país, Gustavo Petro, quien responsabilizó de la crisis climática al avance del capitalismo en el mundo. El hecho se dio durante una exposición del presidente de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Se hizo elegir, prometiendo que los pobres serían ricos con la redistribución de la riqueza, pero ahora propone que todo el mundo sea pobre para evitar el cambio climático, escribió María Fernanda Cabal en su cuenta de Twitter, acompañado de un fragmento de la exposición de Petro. Gustavo Petro fue invitado el martes a participar en un conversatorio sobre medio ambiente y justicia social en la prestigiosa Universidad de Stanford. El reflejo químico de la atmósfera de la acumulación amplia del capital es el crecimiento químico de los gases de efecto invernadero y, por tanto, la crisis climática. Es decir, la crisis climática es un efecto lógico de la acumulación de capital. Por tanto, si se deja, su efecto final es la extinción de la humanidad. Fue lo que sostuvo el jefe de Estado colombiano en ese momento.